Hubo un actor que, si te dijera su nombre, el cual fue Gregorio de Jesús Edmundo García Navarro, quizás no te diga nada, pero si te menciono su apodo artístico, el Camellito, seguramente lo recordarás. Déjame saber en los comentarios ahora mismo si recuerdas alguna de sus películas. Fue famoso en parte por haber trabajado al lado de Pedro Infante en dicho papel, donde, a pesar de haber tenido un papel secundario, su personaje logró quedarse en el cariño y recuerdo del público mexicano. Sin embargo, ¿sabías que prácticamente su vida es todo un misterio? Te explicaré por qué. Se sabe que nació en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1909. Sin embargo, no se sabe casi nada sobre su infancia y adolescencia. Es un misterio cómo fueron sus primeros años, además de cómo o dónde adquirió su desarrollo artístico. Jesús García, con todo y lo poco o casi nada que se sabe sobre él, formó parte de un famoso grupo de actores de doblaje que serían llamados Los Magníficos. La razón es que fueron enviados a Nueva York en 1940 por invitación de la MGM para hacer el doblaje de varias películas clásicas, por lo que desde entonces él fue considerado una eminencia en el arte del doblaje y la locución. Por otro lado, es un misterio cómo fue que entró al mundo del cine. Existe una teoría la cual dice que fue Blanca Estela Pavón quien lo recomendó para el papel de El Camellito. Blanca Estela conocía muy bien a Jesús García, pues ella también había sido parte de Los Magníficos, por lo que la Chorreada también era una excelente artista en el doblaje y el canto. Fue así que Nosotros los Pobres se convirtió en su primera película, donde da vida al humilde vendedor de billetes de lotería. Señorita, usted es tan linda y él tan serio y tan triste los dos. Y con esas miradas de amor, pues no puede ser otra cosa. Dame otra serie. Y es uno de los más leales amigos de Pepe el Toro, pues debido a su gran lealtad, lamentablemente su personaje perdería la vida en la cinta Ustedes los Ricos, al ser testigo de los planes de El Tuerto por acabar con Pepe, por lo que, al ser descubierto, corre por su vida, pero El Tuerto lo alcanza y lo arroja al tranvía, perdiendo sus piernas y, aunque alcanzó a ver a Pepe, no logró advertirle de lo que le sucedería. Después de estas cintas, pudimos verlo en otras como Los Olvidados, donde hace el papel del papá de Julián. Perdóname, amiguito. Te juro que no vuelvo a tomar. Eso me jura cada rato. Pero ahora sí va a beber. Y también en la cinta Dos Tipos de Cuidado, donde hace el papel del cantinero del pueblo. ¿Cómo? Gracias, jefe. ¿Qué? ¿Se va a usted aquí otra vez? Tiempo después, se sabe que regresó al doblaje, aumentando así su gran fama y forjando una gran leyenda para sí mismo. Se sabe que se casó con una dama de nombre Enriqueta, pero es un misterio si llegaron a tener hijos. En septiembre de 1960, cuando el actor tenía 50 años de edad, falleció por razones que nadie supo. Su muerte desde entonces ha sido un misterio más. Fue una estrella que nació en la oscuridad, brilló como pocos y al final se desapareció en el firmamento. Un artista sin duda de los más misteriosos. Me gustaría saber qué opinas sobre este gran actor. Yo pienso que lo más curioso sobre él es todo el misterio en torno a su vida. ¿Por qué piensas que se sabe tan poco sobre él, siendo que fue uno de los artistas más respetados en su arte? Jorobado. Infiernos. Voy a rodar. Si este video ha sido de tu agrado, suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.